Los sesos cognitivos son atajos mentales que toma nuestro cerebro para ahorrar tiempo y energía. Cuando tenemos que procesar información para tomar una decisión, no siempre hay tiempo para tener en cuenta todos los factores. Por eso, el cerebro va por el camino rápido de los sesos para ayudarnos a hacerlo. De hecho, si lo piensas, tiene mucho sentido a nivel evolutivo, ya que una decisión sesgada, es decir, no tan cierta, pero rápida en un entorno peligroso puede salvarte la vida. Y a la hora de comprar en e-commerce o contratar un servicio en una web, Estamos enfocándonos en otras personas con un cerebro adaptado a esos entornos y podemos apoyarnos en estos mismos sesgos desde áreas como marketing, CRO, producto o growth en general para guiar al usuario. Eso sí, no para engañar ni vender algo que no necesite un cliente potencial, sino siempre para ayudar a tomar una buena decisión. Vamos a ver los cinco sesgos más comunes y ejemplos para aplicarlos en tu negocio digital en este especial. El primer sesgo es el de escasez. La escasez en un entorno de supervivencia significa pasarlo mal. Por eso, nuestro cerebro ha creado un sesgo para suplirla. De forma que si algo es escaso, es más deseable que si es abundante. El sesgo de escasez se suele utilizar con elementos como etiquetas de disponibilidad limitada, ediciones especiales de productos o incluso limitando el acceso artificialmente a ciertos servicios. Esto último se hace abriendo plazas limitadas solo durante unos meses específicos al año o generando ediciones limitadas con un número final de artículos. Esto es algo bastante común en el sector del lujo. En Booking, por ejemplo, utilizan el sesgo de escasez para destacar unos Alojamientos frente a otros. Cuando buscas un alojamiento en una zona concreta, lo usan mostrando frases como solo quedan cinco alojamientos disponibles a precio que ves o solo quedan cuatro camas disponibles. Mediante estas etiquetas, nuestra atención va directa a evaluar estas opciones porque si no nos damos prisa, desaparecerán. Esto hace que dentro del funnel Booking nos guíe y nos ayude a encontrar las opciones más baratas y mejor valoradas antes de que se agoten. El segundo sesco es el de urgencia. Este va muy de la mano del de escasez, porque no actuar sobre algo urgente puede generarla, al menos para nuestro cerebro. De hecho, una oferta limitada, es decir, escasez, sin que exista una urgencia o un tiempo límite claro, hace que no tenga tanto efecto, por lo que es ideal que si algo es escaso, haya un tiempo límite para activarlo mejor. Cuando usamos el sesgo de urgencia, estamos activando esa ruta rápida para tomar una decisión ya. Este sesgo se explota mucho en e-commerce con ofertas temporales, incrementando la urgencia percibida y acelerando la decisión de compra, incluso si el usuario no tiene intención de comprar en ese mismo momento. Es común utilizar elementos como ofertas por tiempo limitado, subidas de precio a partir de fechas concretas o cuentas regresivas para activarlo. Por poner un ejemplo, dentro de la página de producto de Maximiliano, un e-commerce de productos cárnicos, se utiliza el sesgo de urgencia con una oferta por la que si compramos ya nos regalan otros productos adicionales. En Maximiliano activan este sesgo con una cuenta atrás que te indica que si no tomas la decisión en las próximas horas perderás la oportunidad de aprovecharte de la oferta. El tercer sesgo es el de influencia social. Lo queramos o no, tenemos mentalidad de grupo. Y si mucha gente hace algo, lo solemos tomar como positivo si tenemos dudas sobre si es la mejor opción. Nuestras acciones y decisiones se moldean constantemente por la percepción y los actos de los demás. La influencia social puede manifestarse de varias formas, como la presión social o la conformidad con los grupos. Es decir, hacer cosas simplemente porque el resto las hace. En un negocio digital podemos aprovecharla con elementos como pruebas sociales, incluyendo reseñas, testimonios o números de clientes. Mostrar que muchas personas usan y confían en un producto o servicio Reduce la incertidumbre y aumenta la probabilidad de que un cliente potencial siga esa misma elección. En AulaArt, una empresa que vende cursos de producción musical, utilizan en su landing page el sesgo de influencia social de dos formas que se complementan. Uno con un carrusel de reseñas de clientes contentos y dos con un sello de Trustpilot justo debajo del carrusel en el que muestran la puntuación media que le dan los usuarios. El hecho de que haya reseñas alojadas en no web de un tercero como Trustpilot ayuda mucho a que tengan más credibilidad ya que es algo sobre lo que teóricamente no tienen control por lo que es mucho más auténtico. El cuarto principio psicológico es el efecto señuelo y es uno de los más clásicos y estudiados. Este efecto se activa generalmente introduciendo una tercera opción poco atractiva y cara, es decir, el señuelo, que hace que vayas a por la siguiente opción más cara, que es la que queremos empujar. Por ejemplo, imagina que vas a Starbucks y tienes dos opciones para elegir: la opción A, un café pequeño por dos euros, y la opción B, un café grande por cuatro euros. Algunos elegirán el café pequeño por ser más barato y otros el café grande por tener más valor en cuanto a cantidad. Pero si añadimos una opción C un señuelo, donde C es un café mediano por 3,80 euros, que es 20 céntimos más barato que el de 4 euros pero con mucha menos cantidad, el señuelo C hace que la opción del café grande parezca más atractiva en relación con el precio y la cantidad, lo que incrementa la probabilidad de que un cliente elija la opción del café de 4 euros, aunque no hubieran optado por ella inicialmente si no existiera ese señuelo. Hay que aclarar que no hace falta que haya tres elementos, con solo dos también es posible generar un efecto señuelo. Este efecto se utiliza muchísimo en pricing para influir la percepción del valor. En Apple utilizan el efecto señuelo con sus iPhone. Si miramos las diferencias entre el iPhone 16 Pro, por ejemplo, y el iPhone 16 Pro Max, una pantalla más grande, mejores prestaciones y el doble de almacenamiento en el mejor modelo, solamente implica unos 200 euros más, lo cual hace que lo veas como una muy buena opción porque solo es un 20% más. El quinto efecto es el efecto ancla. Se trata de otro principio psicológico en el que tendemos a basarnos en la primera información que hemos recibido, es decir, la información ancla, para tomar una decisión sobre algo concreto. Esta información inicial actúa como un punto de referencia, como un ancla, que influye en cómo vamos a evaluar y comparar las siguientes opciones que veamos. Por ejemplo, si vemos en e-commerce un precio de 350 euros tachado y a su lado otro precio de 250 euros, Entendemos que tenemos un descuento de 100 euros, es decir, utilizamos esa referencia, ese ancla, y pensamos que es una buena oferta, aunque ese número sea realmente irrelevante y e real. El efecto ancla se utiliza para presentar precios iniciales altos o para mostrar una opción de mayor coste primero, haciendo que las opciones más económicas parezcan una gran oportunidad en comparación. Es muy útil a la hora de vender un producto. En Udemy, por ejemplo, cuando ya has añadido un artículo al carrito y vas a pagar en el checkout, utilizan el efecto ancla para intentar hacerte upselling y así subir tu ticket. Te muestran packs que otros usuarios compran habitualmente juntos. Es decir, utilizan la influencia social y te muestran cuánto te podría costar si lo compras por separado y cuánto si lo compras todo de una vez en ese mismo momento, de forma que entiendes que te estás ahorrando más de 250 euros. En este especial hemos visto cinco sesgos para utilizar en tu negocio digital con cinco ejemplos distintos. Aparte de estos, hay muchos otros principios ecológicos que puedes utilizar y hemos preparado una guía con más de 20 ejemplos a lo largo de todo el funnel que puedes tomar como referencia para mejorar la conversión. Descárgala en el enlace de la descripción. Nos vemos en el siguiente especial. Adiós.